¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos a través de la pantalla del 13 de CCC para presentarles una nueva emisión de Sin Barreras. Ustedes, como siempre, a través de diferentes informes periodísticos, van a conocer parte de nuestra realidad, una realidad que no tiene límites. Y a través de estos informes, ustedes van a conocer cómo hace 4 años los pueblos originarios, los pueblos indígenas, piden justicia por la muerte de Javier Chocobar, un indígena que perdió su vida para defender sus derechos, para luchar precisamente por ellos, defender sus tierras. Nosotros tuvimos posibilidad de dialogar precisamente con los protagonistas, con aquellas personas que piden justicia en nombre de toda la sociedad, y por supuesto las cámaras de Sin Barreras estuvieron en los lugares destacados donde se ha realizado este pedido. Es por eso que a partir de estos 30 minutos ustedes van a compartir junto a nosotros esta realidad. Que su deseo más grande era ayudar a los pueblos originarios, y estaba en eso. Los salones de la Asociación de Prensa fueron el lugar elegido, el escenario para que personas destacadas de la comunidad indígena puedan manifestar lo que iba a suceder posteriormente a través de una marcha por pedido de justicia de Javier Chocobar. En este marco, las cámaras de Sin Barreras estuvieron presentes en el lugar y allí tomaron el testimonio de Gustavo Paliza, abogado defensor de la comunidad indígena, también de Santiago Mamaní, indígena, referente de todas aquellas personas que pertenecen a esta comunidad, y también de una persona mucho más que especial, Eudolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, quien perdió su vida por defender los derechos no tan solo de esta comunidad, de los indígenas, sino de todos nosotros como partes, como miembros de una comunidad. En el siguiente informe ustedes van a conocer precisamente lo vivido en este sector. Bueno, miren, actualmente la causa se encuentra en la sala primera de la Cámara Penal,
con un planteo de, en realidad, con un requerimiento de elevación a juicio que no está firme en relación a Luis Humberto Gómez. En relación a los otros dos imputados, Amin y Valdivieso Sassi, sí se encuentra firme, pero hubo un planteo que resolvió la Corte, por la cual la Cámara de Apelaciones debe tratar el requerimiento de elevación a juicio, un planteo de apelación en relación al requerimiento de elevación a juicio de Gómez. En relación a esto, la Cámara de Apelaciones, que es el tribunal originario que debiera resolver esta cuestión, se excusó ante un planteo de la defensa de Gómez, por lo cual la causa ahora pasó a esta sala primera, que tiene que resolver, por un lado, la excusación de la Cámara de Apelaciones y, por otro, la elevación a juicio en relación a este imputado. A partir de esto, una vez que quede firme este requerimiento de elevación a juicio, y confiamos que así sea, la causa recién se va a abrir la segunda etapa, por la cual se va a llamar a juicio, se va a abrir a prueba y, bueno, y eventualmente se va a fijar fecha para la realización del juicio donde se determinan las responsabilidades del caso. ¿Cuánto tiempo lleva ya este pedido de justicia? Porque hace mucho tiempo que vienen tocando este tema. Bueno, desde la fecha del hecho tenemos casi 4 años. El 12 de octubre de este año se van a cumplir 4 años. La primera etapa, la etapa de instrucción, es decir, de la investigación preliminar, culminó con el requerimiento de elevación a juicio en el año 2010, y desde el 2010 se encuentra con diferentes trámites, diferentes planteos dilatorios por parte de las defensas, por los cuales todavía no podemos tener fecha de juicio oral, lo que nos llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que los imputados se encuentran en libertad al día de la fecha. Sobre este particular, debemos decir que la Cámara de Apelaciones, esta que ha sido excusada ahora por las defensas, en su momento dictó la nulidad de la sentencia de prisión preventiva del juez de instrucción, por lo cual los imputados esperan el juicio oral en libertad. Y la justicia en este país, por ahora, no se ha visto con mucho, y menos en la provincia de Tucumán, con muchas ganas de hacer justicia, ¿no? Se lleva un proceso lento. Hemos pedido muchas veces por nota, hemos hablado incluso con estos fans, es como que, bueno, es la burocracia de la justicia, bueno, pero no debe quedar así. ¿Se han reunido con el gobernador? ¿Qué les ha dicho en esa reunión? ¿Le han planteado lo que ustedes están solicitando? Sí, el gobernador en sí, hablando, porque, bueno, él tiene mucho que ver también con el tema de las tierras, ¿no? Pero no está predispuesto a trabajar, está predispuesto a poner, incluso puso a gente de Fiscalía de Estado para que trabajemos sobre las tierras fiscales de las comunidades. Así que, bueno, no todas tienen tierras fiscales tampoco, ¿no? Pero un primer paso para el gobernador, tiene interés en que empezar a volcar, bueno, un trabajo serio sobre las comunidades con tierras fiscales. Bueno, por supuesto, no es solamente fiscal lo que queremos, que hay comunidades que se reclaman 40 o 50 mil hectáreas, ¿no? Por tener su territorio, por mantener su cultura, en donde se vive, se mantiene, y si es un territorio comunitario, todo el mundo tiene, todas las comunidades tienen sus animales y viven de eso. ¿Cómo continúa la lucha de ustedes desde los pueblos originarios en torno a todos los derechos que ustedes tienen y no se les concede? Y vamos a tener que empezar a poner mano dura con las manifestaciones, o sea, empezar a manifestarnos más continuo, a hacernos entender, que la sociedad en general se entere de la problemática que estamos sufriendo. Pero, a ver, yo creo que no van a ser muchas las marchas, porque hay intención de alguna manera de entender esto de nuestros derechos. Pero bueno, hay que manifestarse. Aparentemente, por otro lado, no vamos a llegar a nada con nota, apersonando, no, es muy poco, va a ser muy sutil, o para ellos es sutil, es un trámite más, pero para nosotros no. Cuando ya se te anega una cosa, un año, 2 años, 3 años, y no, ya nada, hay que manifestarse en serio ya. Y bueno, y esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo van avanzando con el relevamiento de las comunidades? Y estamos en un 80%, y ya estamos terminando, ya estamos relevando la última comunidad, que es Amaicha del Valle. Nos quedarían dos que están, que nos quedan, que están todavía ahí, todavía le falta un poco todavía de trabajo interno de estas comunidades, pero que ya tienen un trabajo previo también, y que en algún momento que estén listas para que continuemos, continuamos ahí. Pero bueno, cerraríamos por ahora con Amaicha del Valle, que es la comunidad más también grande y más vieja.
a pesar de que ellos tienen ya título comunitario, pero bueno, les falta parte del territorio que hay que elevarlo y presentarlo en una carpeta para que tenga conocimiento la provincia. Pero bueno, estamos en eso, en el 80%, y no, pero ese trabajo muy lindo, de 10. Hace 4 años que se está pidiendo justicia y bueno, no, todavía no se eleva el juicio oral rápido, y nosotros exigimos que se lo haga rápido, que se haga justicia por mi papá, para que los asesinos estos que fueron o mataron a mi padre, que estén encerrados y que no salgan más, que eso es lo que pedimos nosotros, mi familia. Y, ¿cómo está compuesta tu familia? Bueno, somos 6 hermanos y bueno, mi madre y mis sobrinas que vivimos allá en la casa. ¿Qué sensación te deja a vos que hayan pasado 4 años y que los culpables estén libres? Y no se ve, no puedo entender, porque las pruebas están y no sé por qué no se llega rápido al juicio teniendo pruebas, y nosotros tenemos miedo de que se presente este amén y vaya y quiera hacer algo más como ha pasado ese día. Como él ya se ha presentado ahora en diciembre del año pasado, se ha presentado con gendarmería, incluso ha llegado a mi casa, y después bueno, él hizo un asado a 50 metros de la casa, como burlándose de la familia, de nosotros mismos. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era tu papá? Bueno, él ha sido una persona muy, muy, muy buena para nosotros. Nos ha enseñado muchas cosas. En primer lugar, bueno, nos enseñaba el respeto que teníamos que tener con los demás gente. Y hemos aprendido muchas cosas de él. Y ha sido una persona muy querida, no tan solo por nosotros, por los demás gente también. Era un buen padre para nosotros. Él ha perdido la vida luchando por sus derechos y por lo que era de él. ¿Ustedes van a seguir esa impronta? Sí, bueno, él ha perdido la vida luchando por las tierras que años que existimos nosotros ahí, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Las tierras son de nosotros y esto quieren ir como que quieren ser dueños, pero en realidad lo que la gente de allá ha existido años y años, han estado ahí nuestros abuelos, y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Se hacen muchas cosas que ellos les enseñaban a nuestros abuelos enseñaban a nuestro padre, y nuestro padre nos enseñó a nosotros algunas costumbres, y que se sigue realizando hasta el día de hoy. Bueno, Audolio, a través de nosotros tenés la posibilidad de pedirle al gobierno, a la justicia, que se haga realmente justicia por tu papá. Sí, muchas gracias a los medios por la difusión y por el apoyo también que nos están dando a nosotros para poder difundir más el caso este, y bueno. Pequeñas acciones, grandes cambios. Hagamos entre todos un Tucumán más limpio. Gobierno de Tucumán.
estamos todos los jóvenes, nosotros tenemos un sistema de educación basado no solamente en la calidad académica, pero lo que lo hace diferente es en la formación en valores y en principios. Nosotros estamos en la calle Ayacucho 589, nuestro teléfono de contacto es 424-1238. René Ramírez, Secretario General, ATSA. Kilómetro cero, motorrepuestos en Avenida Belgrano 1824, repuestos, lubricantes, accesorios, todas las marcas. Recibimos todas las tarjetas y atendemos sábado por la tarde. Kilómetro cero, motorrepuestos en Avenida Belgrano 1824, atendido por sus propios dueños. Dentro de las obras, las más importantes que tenemos son algunos desagües pluviales, pavimento y casi lo que sí sé que casi todos los cordones cunetas se van a realizar. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Sin Barreras fueron testigo de la marcha realizada en Plaza Independencia por pedido de justicia para Javier Chocobar. En este marco registramos todo lo vivido, todas las emociones y por supuesto este pedido que se hace a toda una comunidad. Justicia para Javier Chocobar. En este marco tuvimos la posibilidad de dialogar con el actual cacique de Chuchagasta, estamos haciendo referencia a Adrián Mamani, quien ha charlado ante nuestras cámaras y ha reflejado lo vivido lamentablemente en aquel 2009, donde Javier Chocobar perdiera la vida, precisamente como estamos destacando, defendiendo los derechos, luchando por tener una vida digna y por no perder lo que es suyo, sus tierras. En este marco vamos a compartir lo vivido en Plaza Independencia. Libertad sin galopes, banderas rotas.
soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual en esta parte de la tierra la historia se cayó como secan las piedras a las que tocan el cielo o están cerca del sol o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó como secan las piedras aun las que tocan el cielo o están cerca del sol o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Estamos haciendo este reclamo con todas las comunidades de Tucumán para que se cumpla la condena de estos asesinos que andan sueltos todavía por las calles. Bueno, son 3 los imputados, todavía están en libertad, ¿verdad? Están en libertad los 3, gozan de libertad. Sí, así que por eso es que estamos para manifestar esto. Sí, bueno, aquel fatídico día, vos estabas presente justamente en aquel lugar, contanos tu experiencia. Sí, nosotros estábamos en la comunidad cuando estas personas llegaron. Y bueno, nos sacaron armas de juego, mataron al hermano Chocobar, me balearon a mí también, que me costó 5 meses en terapia intensiva y 2 meses inconsciente, como así también balearon a un hermano mío, le pegaron la pierna, que también lo han quebrado. Y hoy todavía están en libertad y por eso es que estamos reclamando esto. Bueno, ¿qué sensación te deja justamente que estas personas estén impunemente fuera de la cárcel? Sí, así es. Sí. Pedimos que cumpla la condena como tiene que ser condenado, que cumpla, eso es lo que estamos pidiendo a la justicia. Bueno, más allá del motivo que los ha convocado hoy, que es la pedida de justicia por Chocobar, también están reclamando para que se cumplan sus derechos, que es que respeten las tierras que ustedes ocupan. Así es, hoy estamos no solo reclamando el derecho de Chocobar, el asesinato de Chocobar, sino también de todos los atropellos que hay en las comunidades de Tucumán, donde son avasallados. Así que todo eso estamos reclamando también hoy en esta marcha. A los presentes les agradezco realmente este esfuerzo que una vez más queda demostrado nuestra unión, nuestro apoyo para reclamar este crimen impune que seguramente, lo he visto muchas veces, seguramente si fuera alguno de nosotros los asesinos, ese rato al otro día estaría preso. Pero desgraciadamente nosotros digamos, vemos esto que políticamente se apaña, quizás no sé por qué, pero no se dan cuenta las autoridades realmente que algo concreto, realmente no es que no saben quién es ni nada,
estos asesinos fueron hechos un hecho realmente de día, un hecho libremente y que rápidamente se han hecho las denuncias, se ha hecho todo lo correspondiente de parte de la comunidad, y sin embargo sigue 4 años, va a ser en octubre, y sigue impune, y seguramente hay gente que está apañando esto. Creo que es una vergüenza para las autoridades, una vergüenza para la justicia poder, digamos, apañar algo tan visible. Así que una vez más estamos nosotros buscando la posibilidad, buscando de una manera que se tenga en cuenta esto, que la justicia, esto llamado justicia, que hace ya mucho tiempo ya dejó de ser justicia para ser injusticia. Injusticia principalmente para los pueblos indígenas, que nosotros vivimos de miles de años en nuestras tierras y vayan otros a matar a un hermano, y que nosotros andemos por la calle tratando, peregrinando para lograr alguna justicia, lograr realmente que esto tome en carta a las autoridades. Así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, que cada uno de los temas abordados periodísticamente en Sin Barreras sean de su interés y que ustedes mismos puedan formar sus opiniones en cuanto a las temáticas abordadas en nuestros programas. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden, como siempre, que los esperamos todos los lunes a partir de las 23:30 por el 13 de CCC. Y además también recuerden una invitación mucho más que especial, que sigan nuestras emisiones a través de Radio Prensa de lunes a viernes de 14 a 15. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.